Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a un tema bastante polémico, podríamos decir, que es el tema de los ecosistemas, ¿no? Nunca mejor dicho. Digamos que es el eterno argumento que han tenido la gente de Cupertino, ¿no? Los amantes de Apple, que decían que su sistema era un ecosistema completo que permitían al usuario tener una experiencia completa, ¿no? Ya sea a través de la tablet, del teléfono móvil, del ordenador o de cualquier otro tipo de servicio. Digamos que si entras en esa burbuja, lo vas a tener todo y no vas a necesitar salir para nada. Sin embargo, el caso en Android es bastante distinto, diferente, podríamos decir. Nunca hemos tenido una experiencia similar en Android a lo que tenemos en Apple. Y la verdad que no ha sido porque Google no lo haya intentado. De hecho, lo ha intentado varias veces con sus Chromebooks, etcétera. Siempre se rumorea que va a salir un sistema evolucionado de Android que va a unificar todo este ecosistema. Y lo cierto es que no acaba de salir, ¿no? Entonces, bueno, parece que entra Microsoft en la ecuación. Y Microsoft también lleva mucho tiempo que parece que no se acaba de aclarar, ¿no? Dice, bueno, hemos apostado por Windows Mobile, salió mal, saben ellos que la solución y el objetivo que tienen es unificar el sistema de PC con el sistema móvil, evidentemente. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues han sacado una nueva aplicación que se llama Your Phone, que está ahora mismo en fase beta, que es para el PC y es precisamente para darnos esa sincronización Android-PC que siempre habíamos querido, así que nada, quédate conmigo y te explico. Perdón, que me habéis pillado aquí con mi iPad. Sí, el iPad es un fantástico dispositivo, pero yo soy más de Android, a mí me gusta mucho más Android y quiero ver esta sincronización por fin que se haga realidad con ese PC que tengo ahí detrás. Entonces voy a explicarte cómo hacer para probar esta beta de Your Phone, que es muy sencillo de utilizar y que estoy seguro que te va a servir y por lo menos nos va a servir como piedra de toque, ¿no? O como prueba de lo que es capaz de ofrecer Microsoft y de la dirección en la que va todo este tema del ecosistema Android-PC. Vea, pues vamos a pasar directamente a lo que es la instalación de este Your Phone, que como digo está en fase beta y vas a necesitar también formar parte del programa de Windows Insider, ¿no? Que es para desarrolladores de Windows. Si no tienes esta funcionalidad, como es mi caso, pues bueno, vas a poder utilizar algo, pero no disfrutar de todas las funciones de Your Phone. La manera de utilizarlo es muy sencilla. Os voy a dejar un enlace aquí debajo en la descripción. Vas a ir allí y te va a llevar a la Windows Store, ¿no? La tienda de Windows, donde vas a poder descargar directamente en tu PC esta nueva aplicación en fase beta. Una vez la tengas descargada, la instalas, evidentemente, la abres y lo que va a hacer la aplicación es pedirte tu número de teléfono del móvil. ¿Por qué? Porque te va a enviar un SMS, un mensaje de texto, que vas a recibir en tu móvil con un enlace, ¿vale? Una vez lo tengas, ese enlace te va a llevar al Play Store para que instales en tu móvil lo que son las Microsoft Apps. Esto es un programa recopilatorio de todas las aplicaciones que tiene Microsoft, que de hecho está también ahí incluido el Microsoft Launcher, que muchos de vosotros me lo pedís siempre. Miguel, ¿por qué no haces un vídeo de Microsoft Launcher? Bueno, pues yo creo que hoy es el momento indicado, así que vamos a ver unas pinceladitas rápidas, porque Microsoft Launcher es la otra alternativa que tienes si quieres hacer una sincronización buena entre tu Android y el PC, ¿no? Digamos que con Microsoft Launcher, tú una vez lo instalas, bueno, pues tienes ahí tu configuración normal, es un launcher que funciona muy bien, que es bonito, que está bien optimizado sobre todo y que nos permite hacer cosas como esta, ¿no? Entonces, va, por ejemplo, seleccionas una foto, la dejas pulsada y te permite la opción de enviarla directamente a tu PC. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una cuenta de OneDrive, ¿no? Ya sabéis que es la nube de Microsoft, etcétera, y también puedes enviar, por ejemplo, una página web. ¿Qué pasa? Que para la gente que no le guste el Microsoft Launcher, pues claro, este sistema te obliga sí o sí a utilizar este launcher. Entonces, por eso me parece más interesante lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esta aplicación de Your Phone, porque evidentemente funcionará también incluso con dispositivos iOS en un futuro, aunque de momento está solo para Android, y te va a funcionar con el launcher que sea, el tuyo, el stock, el que tienes de fábrica, ¿no? Entonces no tienes que cambiar nada, me parece más interesante. Bueno, como ves, de forma muy sencilla vas a poder sincronizar, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque esto está muy verde, se nota mucho, es una fase beta, pero me apetecía traerlo al canal para hablaros un poquito de este tema de los ecosistemas, ¿no? Que me parece súper interesante y que tengo muchas ganas, sinceramente, de ver cómo evoluciona este Your Phone. Voy a tenerle ahí muy cerquita mío, voy a estar siempre informado para poder informaros a vosotros sobre todo y ver en qué acaba todo esto. Evidentemente, la idea de Microsoft con esto no es simplemente pasar fotos o la página web que tienes en el ordenador, ¿no? O sea, se trata de una sincronización mucho más profunda, ¿no? Con notificaciones, en fin, con un sistema más parecido a lo que tiene Apple en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo que lo probéis, aunque es casi una
una pinceladita, ¿no? No vais a poder exprimirlo todavía al máximo. Para esta sincronización de PC con Android existen muchísimos sistemas. Está AirDroid y aplicaciones similares que funcionan muy bien y que están súper bien. Pero, claro, siempre te entra la duda de, bueno, ¿qué están haciendo esta gente con mis datos, etcétera? Quizá haya muchos usuarios que se fíen más de una empresa como Microsoft, que evidentemente tampoco te puedes fiar muchísimo ni de Microsoft, ni de Google, ni de Apple, ¿no? Pero bueno, son como compañías mucho más grandes y que sería un escándalo muchísimo mayor si hicieran algo turbio, ¿no? Con tus datos personales. Entonces, veremos, veremos en qué acaba todo esto. Yo estaré muy pendiente, como os digo. Si te ha gustado este vídeo, pues me encantaría que dejaras un me gusta, me encantaría también que te suscribieras al canal, por supuesto, para no perderte vídeos como este, y nos vemos el próximo día con mucho más, así que vaya bien. Chao.